2018 es el Año Internacional de los Arrecifes de Coral y según Naciones Unidas, en las últimas tres décadas, la mitad de los corales del mundo ha muerto por un aumento de temperaturas del agua, por la acidificación de los océanos, pero también hay otros riesgos, la sobrepesca, la contaminación con sedimentos y plásticos también. Su importancia de los arrecifes es amplia y de muchas formas, entre ellas para la seguridad alimentaria, porque generan importantes beneficios económicos, además de beneficios relacionados con reducir el poder de las olas antes de que éstas rompan en las costas. Bueno, pues este será uno de los temas que se abordará durante una conferencia sobre los océanos que está organizando la revista The Economist. Y una de las oradoras e invitadas al evento es Isabel Studer, directora ejecutiva para México y el norte de Centroamérica de la organización The Nature Conservancy. Isabel, gracias que nos acompañas y entender todavía más a profundidad la dimensión de la importancia de la protección costera. Claro, muchísimas gracias, Gabriela. Pues sí, efectivamente, como ya hemos platicado, los arrecifes tienen un valor enorme para las comunidades costeras. Como bien dijiste, bueno, pues estos ecosistemas pueden detener hasta 97% de la energía de las olas. Y esto es muy importante porque permite la protección de las playas, y las playas sabemos muy bien que tienen un rol fundamental para la atracción del turismo. Y el turismo, pues, es también una de las actividades en algunos países como México, pues, que son esenciales para la generación de empleos y para la captación de divisas. Entiendo. ¿Cuánta atención se le ha puesto a este tema en los últimos años? Pues mira, la atención es cada vez más creciente, y esto es así porque obviamente con el fenómeno del cambio climático estamos teniendo cada vez más huracanes, más tormentas, intensas, lluvias intensas, inundaciones, y esto por supuesto que está afectando la infraestructura costera y, bueno, pues los medios de vida de estas comunidades. En un país como México, que tiene una línea costera de las más grandes del mundo, pues te podrás imaginar la dependencia tan importante que tenemos de atender los arrecifes como una solución al tema del cambio climático. Si los arrecifes protegen las costas, pues necesitamos empezar a protegerlo. Entonces, crecientemente con el cambio climático se le ha dado un valor mayor a este activo tan importante para la protección de las comunidades costeras y sus formas de vida. Es cierto, sin embargo, que esta atención, pues, es incipiente, y justamente lo que buscamos en The Nature Conservancy desde hace varios años es impulsar que haya proyectos concretos que nos permitan atender la protección de los arrecifes como una solución importante al cambio climático. Aquí, obviamente, siempre se dice que la participación es importante de todos los sectores, desde consumidores hasta las comunidades pesqueras, etcétera. Pero, por ejemplo, ya que estás hablando de los huracanes, ¿en quién recae una responsabilidad financiera que implicaría, por ejemplo, reactivar, cuidar, proteger a los arrecifes? Claro. Pues mira, sí, es una responsabilidad de todos. El problema fundamental es que sabemos que cuando tenemos que conservar un ecosistema, pues inmediatamente pensamos el gobierno debería de hacer algo. Es cierto que los gobiernos deben liderar las acciones para impulsar estos cambios que requerimos para la protección de los ecosistemas, pero no hay dinero público que alcance. Sabemos que los retos sociales, económicos que enfrentan los gobiernos, pues son enormes, de enormes dimensiones. Entonces necesitamos también la participación del sector privado, y por eso en TNC estamos impulsando, junto con el gobierno de Quintana Roo a nivel local, un proyecto piloto en donde participe también el sector privado y nos permita contar con recursos adicionales para hacer todas las actividades que se requieren, porque pues ahora sí que no hay una sola solución. Necesitamos también generar la ciencia, necesitamos generar las capacidades locales para que se pueda dar una respuesta comprensiva a la restauración de los arrecifes y su conservación. ¿Me dices? Y por cierto, sí. No, me decías el sector privado, y yo digo, ¿quién es en el sector privado? ¿A quién estás apuntando para nosotros entenderte?
Estamos apuntando en particular a aquellos que dependen directamente de los arrecifes, y estos son pues la infraestructura hotelera, los hoteles en particular, pero también estamos pensando en otros actores que están visualizando la oportunidad de participar en esquemas muy innovadores, como por ejemplo las aseguradoras y las reaseguradoras, que crecientemente ven en la protección de los arrecifes una oportunidad para poder reducir el costo del impacto que está teniendo el cambio climático en la infraestructura costera en general. Bueno, pues por la importancia para el turismo, por el tema de la seguridad alimentaria, entre muchas otras razones, este es un tema que hay que tocar y no dejar pasar. Te agradezco mucho, Isabel, éxitos en la conferencia. Muchísimas gracias, Gabriela. Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio.